Muy buenas amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, bienvenidos. Hoy toca nuevo video gameplay de nuestra serie Resident Evil Code Verónica. Ya sabéis, versión X para PlayStation 2. Soy Óscar Oliva, ya sabéis que esto es la sección series de terror donde jugamos este tipo de juegos. Bueno, nos quedamos aquí, de vuelta a la plataforma, que es lo que tenemos que hacer. Hay un par de cosillas pendientes. Entre otras cosas, por ejemplo, volver al almacén químico ese, donde estaba el compuesto, donde había que indicarle a qué temperatura había que exponerlo, ¿vale? Como pista clave tenemos la fecha 8 de diciembre, que conseguimos en la maqueta del centro de entrenamiento. También llevamos con nosotros... ¡Vaya! ¡Hunter de colorines! Quizá me interese más esquivarlos. Los hunters de colorines. Bueno, y saltarines también. De colorines y saltarines. Vale, me has dado un golpe, pero no me vas a dar más. Hasta luego. Vaya, vaya. Los hunters se van de carnavales. Ahí lo veis. Increíble, ¿eh? Aquí no hay enemigos. No. ¿Cómo voy de vida? ¡Ay, wow! Me han tocado un poquito y mira. La virgen. Vale. Sí, puedo empujarlo, sí. Empújalo, de hecho, para coger el explosivo, que como veis no se me ha olvidado. Vale, yo creo que ahí vale. Sube ahora. Deberías llegar, ¿no? Deberías. No, no llego. Tengo que empujarlo un poco más. Venga, desde este lado. Ahí está. Estos son muy buenas para los bracitos. Los llamamos bracitos, ¿no? Como, no me acuerdo, manaza, bracitos, no sé. Bueno, plataforma giratoria, estamos aquí. Volvemos a su posición inicial. Aquí está el acceso al laboratorio, si no recuerdo mal. Ahí tenemos que poner 8 de diciembre. Imagino que será 8-12 o 12-8. 812 grados como temperatura, me parece una barbaridad. Bueno, lo probaremos. Y tenemos el otro compuesto, el que hay que mezclar con el que tenemos encima. Uno se llama benigno o algo así, a ver. No, lo dejan en el baúl. Bueno, da igual. Vamos por aquí. Aquí no hay hunter, ¿no? ¿Despejado? Sí. Mira, y me estoy fijando que aquí hay munición de escopeta que me había dejado encima. Vale, 25. Vale, esto era. Sí, regulamos la temperatura. Voy a empezar, pone, como era 8 de diciembre, no creo que sea así, porque 812 grados me va... No, de hecho no me deja. Así que por narices tiene que ser 12 del 8. Bueno, mes 12, día 8. Diciembre 8. Vale. A ver si es así. Sí, es así, ha cambiado de color. Genial. Benigno Sigma. Tenemos también el alfa en el baúl. Mira, y aquí teníamos. Vaya, 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 vaya. Me huele muy mal esto. Un hunter, ¿no? Toma, una descarga de balas, repetido. ¿Ya? ¿No? ¿Todavía no? Bueno, ¿cuánto duras tú, colega? Joder. A ver. No me puedo llevar nada, increíble, tío. Claro, porque me he llevado sin querer conmigo. Pues aquí tengo que volver, ¿eh? Usarlo ahora, la hierba azul. ¿Para qué? No. Tengo que ir a un baúl urgente. Porque esa hierba roja y la azul me las quiero llevar. Si me ha salido un hunter ahí, cuidado, aquí al salir podemos encontrar nosotros. Bueno, no pasa nada. Tenemos justo aquí al lado, tenemos un... un baúl, vamos, está cerca. No hay nada por aquí. Vale. Bueno, justo aquí al lado no. Es que no quiero volver a subir por la plataforma porque había dos hunters los que esquivamos. Bueno, de momento vamos a dejar la hierba roja ahí. Ya veré si vuelvo por ella o no. En tal caso, era por aquí, ¿verdad? Sí.
caído. Sí. A ver, ¿hay más? Sí, porque está Chris mirando. A ver, pero quiero saber dónde está. ¡Quieto! Vale. Vale, te llevan dos. Muy bien. Por aquí está todo, ¿no? A ver, espera un momento. ¿Qué era esto? Que no lo recuerdo. No, no era nada. Necesito un baúl urgente. A ver. Sí, mira, el baúl más cercano está aquí. Y de hecho me voy a acercar un momento. Va a dejar, pues, por ejemplo, los explosivos de la ballesta. Y no sé si debería, con los Hunter estos peligrosos, quizá ponerme algún lanzagranadas. Oye, mira, la reña esa. No me da. De dónde está, no me da. Bueno, ¿no caes? Ah, bueno, eso es. Ya, tú ya no pestoseas más. Vale, el baúl estaba aquí, en esta habitación. Voy a aprovechar para hacer dos cosas. Lo primero, recargar el arma. Lo teníamos al 66 o por ahí. Bueno, pues ahora... ahora ya lo tenemos al 13. Mira, le meto la recarga que tenía del fusil. Esto lo voy a dejar junto con el resto. Ah, no, si las llevo todas. Vale. Bueno, pues mira, eso ahí. Esto ahí. Y los compuestos químicos los voy a mezclar ya y los dejo mezclados. Vale. Vale, 63, muy bien. Y estos. Perfecto. Mezcla benigna. Comprobar. Mezcla de tipo alfa y tipo sigma. Esto puede disolver la aleación mejorada diploide. Muy bien. Bueno, pues como de momento no lo tenemos que utilizar, ya dejamos el compuesto preparadito para más adelante, ¿vale? Aquí, a mano. Aquí mismo, debajo del extintor. Vale, tengo espacio para... hierba azul y la roja, ¿no? Bueno, pues así. Bueno, pues amigos, aquí en este punto le voy a hacer un cortecito muy pequeño al vídeo. Voy a volver, cojo las hierbas y vuelvo a este punto y continuamos, ¿vale? Para que no se os sea pesado tener que, bueno, volver a ver cómo voy hasta allí, cojo las hierbas y vuelvo. Así que, hasta ahora mismo. Bueno, amigos, pues ya estamos aquí otra vez. Ya he vuelto, he ido por las hierbas, las he guardado, pero, al volver me he encontrado con una sorpresita. En el pasillo de fuera había un robot de esos que tiene el escáner ese y me ha pillado. Lo que pasa que, bueno, no he eliminado al Hunter que ya venía por mí porque me metió en la habitación. Así que ahora cuando salgamos, atentos, porque nos espera un Hunter, ¿eh? Le voy a dar con la ametralladora y así la voy gastando, ¿vale? Porque tengo además la otra ametralladora también. Lo que quiero ver es de qué tipo de Hunter es. Si es de los... mira, viene... vale, le vamos a ver venir, ¿no? O sea, qué genial. Desde aquí... vale. A ver, colega, asoma al pico. Pasa que son muy lentos, ¿eh? Hasta que llegue lo mismo. Incluso, mira, me puedo poner pegado aquí. Según llegue, pum, escopetazo y lo tumbo al suelo. Sí, yo creo que la escopeta es mejor para los Hunters. A ver, ¿vienes o no vienes, macho? Que lo mismo está dando vueltas en círculo, ¿eh? Como un medio tonto. Vale, es de los colorados. Vale. Venga, le tenemos. Sí, 5 tiros. Vale. Esto está despejado, ¿no? Vale. Primero. Combinar. Eso es. Perfecto. Vale. Tengo las... vale, las tres pruebas, por así decirlo. Pues no hay nada más que hacer. Vámonos. ¿No me dejas? Vaya, vaya. El ascensor está parado en un piso superior. No me deja. Muy bien, pues aquí tenemos esta puerta y la otra, o sea que me tengo que dar la vuelta y tengo que bajar por la escalerilla.
Vale, pues tenemos que volver a la habitación de la maqueta. ¿Os acordáis que se apartó el cuadro? Lo que pasa es que me estoy fijando. Si pongo aquí esto. Vale. Me voy a ir solamente con el fusil. No tengo mucha munición, ¿eh? Debería haber cogido el lanzagranadas. Bueno, ahí arriba recuerdo que había. Ahí arriba creo que había una habitación de baúl, creo, ¿eh? Sótano. Al primero. Bueno, pero estoy pensando ahora que he hecho una tontería con un piano. He hecho una tontería con un piano y os cuento por qué. Pues porque la escalera, o sea, la escalera, sí, vuelvo a bajar. Estaba abajo. Porque la escopeta puedo acceder a esta habitación sin tener que dejar la escopeta dando el rodeo, que la habíamos desbloqueado en el camino anterior. Pues sí, es verdad. Sí, bueno, pues bien. Claro. Puedo bajar. Cojo la escopeta. Claro, es que puedo acceder por el otro lado y me evito el tener que poner la escopeta. Venga, demos la vuelta. ¿Qué interesa? Así me llevo la escopeta conmigo. Bueno, vamos por aquí. Lo que pasa es que al salir por ahí, claro, nuestros amigos, los puñeteros zombies, no, era por aquí, claro, los puñeteros hunters, que evité, iba a tener que enfrentarme a ellos, pero por aquí recuerdo que se me abrió el hueco, ahora puedo hacer por aquí, mejor sí, claro, efectivamente, a ver, no te atasques, Chris, por aquí, eso es. Bajo por la escalerilla y salgo a la habitación donde estaba la ventilación. De ahí ya tengo acceso a la habitación donde subo y bajo la escalera. Y esta zona estaba despejada. No sé si acabé con los zombies aquí. Sí. Creo que acabé con todo, sí. Y era por aquí. ¿Veis? Ahora no hace falta que deje la escopeta, porque ya he conseguido llegar hasta el elevador este de la reja, claro, con la escopeta. Venga, la maqueta estaba en el primero. Creo, sí. Bueno, pues ahora se trata de poner los tres medallones, las tres pruebas, no se llaman así, prueba del ejército, prueba tal, aquí, en este cuarto. Vale, tres ejércitos, ¿no? Pues mira, uno por ahí. Vale,
Vale, espera que le da sin querer. Eso es. Abrimos. Y colocamos el tercero. Vale. Hay una especie de palanca. Baja la palanca. Dale, a ver qué pasa. Muy bien, pues pasa. No. Hay una hierba verde y escopeta aquí. Vale, cartucho de escopeta, muy bien. Más cartuchos de escopeta. Esto me huele a jefe, chavales. Esto me huele a jefe. Por cierto, de vitalidad voy lleno, ¿no? Me eché una. Sí. Vale, no hay nada más, ¿no? No, pues venga, baja. Uf, una araña XL, de tamaño. Quieta. Casi mejor esquivar. Mira, 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 mira todo lo que me están dando. Cuidado que me va a caer el veneno ya. Bien esquivado. Vaya, ese no. Coge esto, Chris, que son granadas, ¿no? Aquí me va a venir un jefe porque me están dando una cantidad de munición y recursos que no es normal. Vale. Por aquí fue por donde cayó el emblema del águila con la alabarda, que es lo que necesitamos para colocarlo en la puerta esa acorazada. Que de hierbas me están dando. Sabéis que esto no es normal, ¿eh? Bueno, yo me lo llevo todo, no tengo ningún problema, ¿eh? No tengo ningún problema, me lo llevo todo. A combinar, venga, esta con esta. Y esa... No, esa no me la voy a llevar. No la voy a combinar. Porque tengo dos rojas en el baúl. Voy a intentar no usarlas. Oye, ¿estoy envenenado o no? Bueno, pero me la llevo todo. Vale, si antes digo lo del jefe. Si antes digo lo del jefe, chavales. Vale, yo creo que a lo mejor con la metralladora desde lejos le puedo dar sin tener que entrar en el agua, ¿no? Mira, tiene pistola, no puedo cogerla. A ver. No sé si el bicho se acerca. A ver. Tengo que acercarme yo al bicho. El bicho no se acerca. No. Tengo que acercarme más y apuntar para abajo con la. Con el rifle. Tengo que esperar a que se pare. A ver, párate, colega. Es que no me quiero meter en el agua, pero veo que voy a tener que meterme, ¿eh? Yo creo que le he dado. Alguna bala la da. Quizá con la escopeta va a ser más útil para este encuentro. No me voy a tener que bajar al agua. A ver. Si viniera. Vale. Hay que tener cuidado porque pega de jarras eléctricas. He dicho, este debe ser un albinoide de esos, los que vimos. Anda, pues mira, sí. Sí, ya lo ves. Dos impactos. Bueno, pues ya sabéis cómo acabar con él. Qué fácil, ¿eh? Esperaba más, ¿eh? A ver. Toma, otro. Tres. Tú muévete lo que quieras. Que yo te pego escopetazo, no hay problema. A ver, se lo está pensando. ¿Viene? Solo le puedo dar un impacto de cada vez. Luego retrocede y no le llego a dar. Y ahí no sé qué le voy a dar. No voy a malgastar cartucho de escopeta. Voy a asegurar los tiros. Tal prisa no tenemos, chicos. A ver, ¿para dónde vas? Está casi siempre por esta zona. Me voy a poner más por aquí. A ver si se acerca nuestro amigo. Vale, genial, ahora que me acerco se va.
Vamos, acércate, condenado. Dame un metro de agua y te escopetazo, a escopetazo limpio y te saco de ahí, de verdad. A ver. Ahí no lo queda. Los tiros hay que asegurarlos, porque tengo que apuntar para abajo con la escopeta. Vale, ahí le he dado dos. Muy bien. Él se paró durante unos segundos como para pegar esa mini descarga eléctrica. Y es cuando hay que darle. Por cierto, vamos a recargar. Pues para ser un jefe me parece un poco decepcionante, Acostumbrado a Tyrant y a Nemesis y esas cosas. Este es uno de los jefes de la saga Resident Evil más fáciles que hay, Me he metido ya una buena descarga, Escopeta, no le queda mucho. A ver. Sí, es el último disparo que me daré. Estoy por bajarme ya el líquido porque se me está haciendo ya pesado, como he dicho. Más que venía para los lados y no le enchufo ninguna de hielo. Mira el condenado. Le voy a esperar aquí. A lo mejor si le espero él mismo se abalanza. Mira. Ahí le da. Chao, me bajo y le intento meter. Tengo bastante vida. Venga. Acércate, chaval, acércate un poco más. Qué puñeta ya, me está cachando, macho. Vaya. ¿Ha caído? Sí. Bueno, como decía, uno de los jefes más sencillos que he visto en la saga, Vamos, que prácticamente se puede matar sin tener que bajar al agua. Y aquí está la placa que estaba buscando. Vaya, no puedo cogerla. Bueno, no pasa nada. Pero es un segundo. Lo que voy a hacer es esto, combino, sí, y me tomo el azul. Ahora. Total, si hay que desperdiciar alguna, que sea el azul. Placa del águila. Muy bien. Tengo salida de aquí. Creo que no, ¿no? Vale, pues tengo que volver sobre mis pasos. Así que lo que voy a hacer es dar el rodeo. Voy a dar todo el rodeo. Mira, munición de pistola. Pero no me la puedo llevar, ¿no? ¿Qué hago? ¿Gasto una hierba? No. Voy a, para no gastar ninguna hierba en balde, combino. Sí. Y me llevo la bala de pistola, que a lo mejor para algún zombie eso, pues me pueden venir bien. Tengo que urgentemente pasar por un baúl. Urgentemente, Vale. Y si no recuerdo mal, fijaos que hace años ya que jugué el juego, Este emblema del águila con la alabarda me parece que había que mezclarlo con la aleación. Creo, No sé, algo así me suena. Bueno, pasemos por lo rápido de las arañas, que no veo nada. Vale, genial, genial. Condenada araña, ahí te quedas. No voy a molestar ni en gastar ni un solo cartucho, porque por aquí seguramente no volvamos a pasar. Lo que no sé es si me habrá envenenado la condenada araña. A ver. No, me ha dejado en cuidado. Vale. Necesito volver abajo, a la puerta acorazada. Donde. Bueno, al lado de donde guardamos la partida la última vez. Por aquí. Qué fácil el bicho ese, el albinoide, Pero mucho más, Bueno, ya sabéis que ahora tenemos que dar la pequeña vuelta para volver hasta donde se coloca la escopeta y tal. Bueno, ya sabéis, lo típico.
aquí. Vale. Vamos por el agujero. Olvídate de los hunters esos. A la plataforma. Vale. Salimos al laboratorio donde estaba, donde vimos a Wesker. Ahora no hay nada. Vale, genial. Enemigos. Bueno, pues estamos aquí otra vez, en la zona donde ponemos la escopeta. Vamos a salir ahí. Nos metemos en el agua y subimos hacia el otro lado. Aquí ya eliminamos a la araña que estaba pestoseando por el techo, o sea que aquí no debería haber ningún encuentro. Correcto. Vale, voy a entrar aquí, que aquí tenemos que hacer cositas. Pero bueno, espérate un momento, ya pongo esto. Un relieve con la forma de la placa del águila. Hay un hueco en el lugar en el que estaba la alabarda. Vale, ya sé lo que había que hacer. Ya sé lo que había que hacer. Claro, yo realmente del emblema del águila con la alabarda solo necesito la pieza de la alabarda. Entonces, por eso tengo que usar el compuesto químico que hemos conseguido antes para hacer que se desprenda la alabarda y utilizarlo como llave. Bueno, mira. Esto lo voy a dejar ahí. Esto lo voy a dejar ahí y me voy a llevar una de las rojas. Vale. La munición de la pistola... No. La munición de la pistola la voy a dejar en la misma pistola ya recargada. No, no la voy a dejar en la pistola recargada. Porque dentro de poco... No sé si volvemos a coger el control de Claire otra vez. Así que... Prefiero dejar... Eso es. Así. Vale. Espérate. Y la munición de las granadas también la voy a dejar. Todo en el baúl, ¿eh? Todo en el baúl. Vale. Vamos a coger el compuesto químico. ¿Dónde está? Ahí. Y lo vamos a mezclar. A ver qué pasa. No, comprobarlo. Combinar. Ahí está. Alabarda de oro. Vale. Bueno. Voy a dejar. Espérate un momento. Voy a dejar esto ahí. Sí. Prefiero incluso dejar eso ahí. Y por si acaso llevarme la pistola. ¿La pistola buena dónde está? Esa no era, ¿no? ¿O sí? Sí, solo hay una pistola. Llevo la pistola con los 15 tiros. Si lo pierdo, lo pierdo. Tengo la escopeta. Vale, perfecto. Dentro. Es que no recuerdo si al final volvemos a coger el control de Claire. La verdad es que no lo recuerdo, ¿eh? No lo recuerdo. Entonces, no sé si volvemos a jugar con Claire. O era solamente hasta el punto que ya hemos jugado con Claire y lo que terminamos la aventura es con Chris. Bueno, me da igual. Vamos a colocar la alabarda. Hold on, Claire. I'll see.
Vale, pues terminé la Antártica de transporte. Vale. Hemos llegado, o sea que tenemos que encontrar a Claire, esté donde esté. Vale, vamos a ver. Solamente puedo avanzar por la plataforma ahora mismo. No hay otra opción. Y dos puertas. Que según me dice el mapa, esto no es una puerta, ¿no? Advertencia, ascensor de evacuación de emergencia. Vale, es el acceso a un ascensor. Muy bien, por aquí. ¡Ahí va! ¿Qué demonios es eso? A ver. Fuera. Hay que hacer puñetas, hombre. Me ha dado dos impactos, pero quita muy poquito porque ni siquiera me ha puesto. ¡Ahí va! Que había otro aquí, que este sí que no lo he visto, no me da cuenta. Vamos a ver. Pues. Vamos a darle mandanga, de la buena. ¿Ya? Hacer puñetas, hombre. Vale, atentos a los tentáculos esos que vemos por ahí, ¿eh? Vale, estamos otra vez aquí en la instalación de la Antártida. Revisemos mapa. Ahí tenemos una habitación. Detrás tenemos más cosas. Y el vuelo está abajo. Bueno, vamos a explorar un poco por aquí, a ver qué vemos. Necesito un baúl urgente, eso está claro. Uy, qué calmado está esto. Mira, se ha congelado todo. Voy a revisar porque deberíamos, imagino que revisar un poco por encima la instalación para ver si hay objetos nuevos que coger o algo. Mira, nuestro amigo zombie. Anda, sí, cuidado, que hay dos. Vamos a hacer lo que os he dicho antes, lo de apuntar. Mira, se ha abierto además. A ver, apunta la cabeza. Mira, ahí creo que. No. No te quedes sin munición, Chris, coño. Joder, justo tenía un tiro escopeta. Qué fallo, tío. Vale, ya está recargada. Hay más, cuidado. Venga, otra cabeza afuera. Venga, con tonterías. A ver, hay otro más. Cabecita afuera, eso es. Vale, todo perfecto. Vale, aquí no hay nada. Esto antes estaba cerrado y ahora estaba abierto. A ver, ¿eso qué es? Un maletín de aluminio. Que yo no tengo ganzúa, con lo cual no lo voy a poder abrir. Aquí hay algo más. Cartucho de escopeta. Eso viene bien. No hay nada más. No, 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 no. Vale. Espera un momento, a ver. Ese maletín. Comprobar. Está cerrado con una cerradura normal. Si tuviera una ganzúa podría abrirlo. Esto tendrá que abrirlo a Claire, imagino. Bueno. En tal caso, no lo han usado desde hace tiempo. Está oxidado. No sé si hay algo más por aquí. Nada útil. Vale. Los objetos que ya quería están cogidos. Vale. Bueno, en ese maletín seguramente haya eso, algo de munición. O quizá un spray de vida curativa. Oye, por cierto, no lo he mirado. ¿Puedo pasar? Ah, ¿verdad? ¿Que puedo pasar? Vale. Aquí no sé si habrá algo para coger. Eso es una garita, ¿no? Hay algo en el suelo que se mueve, chavales. ¿Lo habéis visto? Vale. ¿Dónde estoy? Ah, mira, esta zona no la había explorado. O venga. Esta zona es nueva de Chris. No la había explorado, ¿eh? No sé si os habéis fijado en el hielo, en el suelo que estaba congelado. Había algo, parecía una araña o algo así. Genial. ¿Aquí también hay hunters? Pues venga, que venga. Bueno, pero son de los normales. Eso es.
Cuidado, cuidado, que ese golpe me ha dejado tiltando. Si te estoy dando, condenado. Vale. Bueno, saberlo que aquí también nos vamos a encontrar con los hunters, ¿eh? Quiero un baúl urgente. Vale, a ver. Una puerta de más y otra puerta así. Vamos a empezar. A ver, ¿esto qué es? Puerta doble que me da algún sitio. Hunter, ¿no? Todo controlado. Todo tranquilo, bien. A ver, ¿eso qué es? No hay nada extraño. Vale. Por aquí nada. Ahí brilla algo, ¿vale? No lo han usado desde hace mucho tiempo. Ahí hay algo que brilla. Una llave o algo. Vale. Pero veo mucha sangre por ahí. A ver. Hay un interruptor. Pulsarlo. Dale, a ver qué pasa. Extinguish, pone. ¿Qué es esto? A ver. ¡Ah! Hay que usarlo. Esto es para recargar el extintor y poder coger. ¿Os acordáis que lo vimos con Claire? Una Magnum. Posiblemente la mejor arma del juego. Bueno, vale, pues bueno saberlo. Tenemos que volver aquí con el extintor, ¿eh? Si es que tengo que ir a un baúl. Tengo que ir a un baúl porque estoy explorando, pero es que tengo que ir a un baúl. Vale, claro, no tengo el extintor, pero puedo hacer... Vale, vale. ¿No está lejos? Pues venga, vamos al cuarto de... ¡Vaya! Está cerrado, no puedo pasar por ahí, macho. Tiene nada útil. Vale, necesito el extintor en el inventario. Pues tengo que dar la vuelta. Por aquí está todo mirado. Eso estaba mirado, nosotros vinimos por ahí. Queda este elevador de aquí, a ver dónde nos lleva. Para arriba. Dime que hay un baúl aquí. Aquí había un cadáver o algo porque hay un montón de sangre. ¿Esto qué dice? Hay un pequeño hueco cuadrado, hay una nota. Puedes drenar el agua cuando quieras. Limpiar el tanque, cambiar el agua. Vale, necesito una manivela válvula, ¿vale? Objeto clásico en la saga, por cierto. Creo que ese objeto, la manivela válvula, está en todas las entregas de los Resident Evil clásicos, me refiero. Vale, bueno, pues ahí hay que drenar el tanque y coger esa llave o lo que sea que brille. Así que de momento por aquí no podemos hacer nada más. Atentos a los pasillos por si hay los robots esos chivatos. Efectivamente, estoy oyendo ya, a ver. Vale. Venga, pasemos ahora. Bien, creo que me ha detectado, pero no le he dado tiempo porque me he metido rápidamente. Vale, atentos ahora, por si al salir está el hunter ya esperándonos. Vale, un ascensor. Que no sé muy bien dónde me lleva, ¿eh? Hunter, 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 lo conozco por las pisadas. Vale. Sácate, chaval. No creo que lo haya matado. Eso es. Vale, tres escopetazos en el pecho y caen. Solo había uno. Pues parece ser que sí. Pero ¿y esto, macho? A ver. Tío, vivo aquí, tío. Vale. ¿Puedo bajar el agua? Sí. No sé si habrá algo. Mira. No sé si el tío vivo se podrá hacer algo. A ver, revisa el tío vivo. Nada, no me deja hacer nada el tío vivo. Parece la entrada una propiedad, una casa o algo así, ¿no? A ver. Qué curiosidad tengo. Vamos a ver. Vaya, vaya, vaya. Se parece un montón a la mansión del primer Resident Evil, con la escalera ahí en el centro. ¡Claire! Una herramienta para abrirlo.
Necesito el cuchillo, tío. Necesito urgente un baúl, tío. A ver dónde demonios hay un baúl. Es Claire, mira, está ahí metida como en un capullo de seda. Vale. Aquí solamente hay una puerta, pero me dice que está cerrada. A ver. El símbolo de peligro biológico. Vale, pues no sé si arriba puedo subir. ¿Cómo se parece a la mansión del primer Resident Evil, eh? La forma esta, la escalera. Es la foto de unos gemelos con su padre. Hay tres misteriosos agujeros abiertos. Están en el dedo del chico, la oreja del hombre y el pecho de la chica. Vale, aquí habrá que poner algo seguro. Tres objetos, vale. Deben ser Alexander Ashford, que es el padre, y Alessia y Alfred. Solo hay esta puerta, que no sé si estará abierta. Veremos, ¿eh? Cerrada. Vale, con lo cual aquí de momento no puedo hacer nada. Bueno, pues me tengo que equivar el cuchillo, me parece que es, para cortar los hilos. Sí, lo tengo que ir urgente ya a un baúl. Venga, vámonos y busquemos. Vamos a la zona de la base y busquemos un baúl ya, porque necesito pasar sí o sí por ahí. Bajo 5. Bueno, atentos al salir, ¿eh? ¿Tengo la escopeta recargada? No. Entré por una de estas puertas yo. Claro, el otro es un ascensor. Yo vine por el ascensor, ¿no? No, entré por la puerta. Ya no lo sé, macho. Entré por ahí. Por aquí puedo pasar. Venga, a ver si hay suerte. Es un baúl. Una habitación con baúl. Pues no. Vale, a ver. Peligro, alto voltaje. A ver. No se ve nada. Y aquí otro agujero para poner una manivela. Octogonal, vale. Esa creo que la tenía Claire. Mira, aquí hay un baúl. Genial. Por cierto, ¿se ve? Fatal. Voy a poner un poco de luz. Eso. Mejor, ¿verdad, chicos? Bueno, pues venga, vamos a coger cositas. Vamos a empezar cogiendo la munición de pistola. Bien. Munición de pistola. Vale. Recargando armas. Vale. Está claro que el maletín no lo puedo usar yo, así que de momento lo voy a dejar en el baúl. Vale, la alabarda de oro no sé si la necesitaré, así que como tampoco lo tengo claro. No, esto. Ahí. El cuchillo también me lo voy a echar. El maletín. Lo voy a dejar al lado de la guarda. El extintor me lo voy a echar también. Vale. Y me voy a echar una cura también. Por si hay problemas. Tengo un montón. Venga, un spray, por ejemplo. Vamos a organizar esto. A ver. No, mezclamos esto con esto. Vale. Y ya está. Me voy a ir así. Así, sí. Vale. A ver. Voy a mirar a ver si hubiera algo más por aquí. Aquí me pide la manivela, ¿vale? Para poner la electricidad. Mira, hay munición de escopeta que antes no la había visto. Pero ahora al usar el mechero ya se ve mucho más. A ver. Es un dispositivo de conexión de electricidad. No hay enchufe. Muy bien, ahí habrá que poner algo también. Uf, qué de plantas hay aquí. Pues venga. Vamos a cogerlo todo. Hierba verde. Hierba verde. Vale, y la otra es un azul. Yo creo que el azul, que tengo varias en el... No, no puedes coger más objetos. Tampoco los quiero, ¿eh? No, la dejo ahí. Y esto, hay un tablero de distribución de este piso. Vale, pero hasta que no use primero la manivela no me va a dejar trastear. Bueno, pues nada, amigos. Lo que voy a hacer, pues muy sencillo. Coger la hierba verde, intercambiarla por la roja, ¿vale? Y dejar el spray, eso es, en el inventario. La mezclo y es lo que me voy a llevar por si tengo algún lío con algún hunter. Vale,
Y aquí voy a hacer el guardado correspondiente. Bueno, pues nada más, amigos. Hemos llegado con Chris hasta la base de la Antártida. Tenemos que rescatar a Claire. Ya habéis visto dónde estaba, en un capullito de seda ahí, media atada. Y bueno, pues hasta aquí el capítulo de hoy. Ya sabéis que yo os cito al próximo capítulo. No nos debe quedar mucho para terminar el juego, ¿eh? Ya os aviso, este era el capítulo 12. Un par de capítulos más. 3 a lo sumo, ¿eh? No creo que ni que llegue a 3, pero bueno. Así que nada más, os mando un saludo, amigos. Os cito al próximo capítulo. Ya sabéis, dentro de nuestra sección serie de terror, este Resident Evil Code Verónica, versión X para PlayStation 2. Os mando un saludo. Nos seguimos viendo por el canal. Cuidado mucho.